Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Irene y esto es Books by Cinderer. ¿Qué tal? Espero que estéis genial. Aquí estamos un domingo más en el canal. La vuelta a la rutina de estar en el canal de YouTube creo que es una de las cosas que más feliz me hace en el mundo. Pero es que volver con un book haul también. Amigas, por el vídeo de la semana pasada sabéis que hice una reestructuración general de mis estanterías. Y os dije, me van a enterrar entre libros. O sea, yo voy a morir entre páginas. Porque no me caben más libros. Pues chicas, ¿cómo os explico esta situación? Vamos a ver esto. ¿Qué es? Creo que esta es mi mayor fantasía porque amo los libros, evidentemente. Y al mismo tiempo solo pienso, ¿dónde lo voy a meter? Mi sueño es comprarme una casa y que las paredes sean todo estanterías. Algunos de estos libros los he comprado yo, otros me los han mandado las editoriales. Las dos cajitas estas directamente no sé ni lo que contienen, así que vamos a averiguarlo juntos. El primer librito que vamos a abrir va a ser este, que no me voy a hacer la chula ni la interesante. Sé qué libro es. Me llega así envuelto en negro, una notita con un fragmento del libro. Vamos a ver. Es el nuevo libro de Sally Rooney, Intermezzo, que tiene una pinta increíble. Yo aún no he leído la autora, pero tengo muchas ganas de hacerlo porque es la autora de Normal People, que seguramente lo conozcáis porque hay una serie muy famosa de ese libro. Yo aún no le había dado una oportunidad y la verdad es que con este libro tengo muchas ganas de hacerlo. Dicen que escribe súper bien. La portada la verdad es que me parece bastante interesante. Si habéis leído a Sally Rooney, dejadme en comentarios cuál es vuestro libro favorito de ella y si me la recomendáis. El siguiente libro me llegó el otro día y es de una de mis autoras de romance favoritas de España y es Igualando el marcador de Nira Strauss, autora que yo he leído mucho en general. A mí me encanta cómo escribe Nira, os la recomiendo bastante. Es la segunda parte de una biología, creo que es. El primer libro se llama Corazón en fuera de juego. Yo me lo leí el verano pasado. Una comedia romántica que os recomiendo muchísimo, de verdad. Es súper buena. Y este libro va de la mejor amiga de la protagonista. Es decir, cada libro tiene principio y final. Me llegó con merchandising de la novela, rollo ilustraciones. De verdad, a mí estas cosas me encantan. Las ilustraciones, por favor, la podemos apreciar. Esto solo hace que yo tenga más ganas de leer esta novela. Me llegó también con esta otra ilustración. O sea, yo estas cosas las guardo porque, ¿qué quieres que te diga? Me encantan. Y para que veáis bien la portada y la edición, es así. Tengo muchas ganas de leer este libro. Es que de verdad me encanta cómo escribe Nira. Voy a abrir ya una de las cajitas que tengo aquí porque de verdad que no sé qué hay aquí dentro. Sé que creo que viene de la editorial Anaya, pero no tengo ni idea de qué libro puede ser. Me han mandado Del odio al amor de Ali Hazelwood, una de mis autoras de romance favoritas. Bueno, ya lo visteis el otro día en mi bookshelf tour, que tengo como unas ediciones especiales que me compré de sus libros y tengo varios de sus libros. O sea, yo amo a Ali Hazelwood. Y este es el último libro que han sacado de ella. Tiene muy buena pinta, creo que son como varias historias. Este año me quiero leer los siguientes a La hipótesis del amor. O sea, creo que me voy a hacer como un mes maratón de Ali Hazelwood. Así que cuando me haga el maratón leeré este libro. Mil gracias a la editorial Contraluz por el envío, porque es que me ha encantado. Bueno, como estoy en el mood de abrir cajas, voy a abrir esta que me ha llegado literalmente hace media hora, pone Irene y tampoco sé qué hay aquí dentro. Ay, no me lo puedo creer. Es de la nueva editorial romántica In Love, que es del grupo de la editorial Alma. Y es como un nuevo sello editorial que está centrado en sacar novelas románticas y por lo que he visto en redes, como que han hecho un concepto nuevo de lo que es la edición de las novelas. O sea, creo que todas las ediciones van a ser como medio especiales, que hay como una ficha detrás de cada libro que te explica los clichés que vas a encontrar en él. Y no me esperaba para nada este envío, es que no me lo puedo creer. ¡Qué ilusión! Muchas gracias a la editorial, ¡qué fuerte! Vamos a abrir a ver qué hay dentro. Vale, primero me viene con este catálogo de las novelas que han sacado. Como que hacen una fichita con las cosas que vais a encontrar y me lo han mandado como con la info del libro. Me han mandado este mapa pequeñito que me encanta. La novela, el tamaño es rollo como las ediciones inglesas. Ay, el tacto es suave, me encantan los libros de tacto suave. Mirad qué chula es, me encanta la edición. Mirad los cantos pintados. ¿Veis atrás que pone lo de los clichés? El libro se llama Un segundo para amar. Es el primero de la serie Breaking Waves y es de Cristina Moninger. Va con overlays. Creo, ¿vale? Aunque no lo sé seguro, pero creo que las ediciones a la venta son así, con las overlays dentro. Para que veáis un poco la diferencia de tamaño, a esto me refiero. Y dentro del paquete quito esto y aquí viene con merchandising super mono. Unas conchitas. Supongo que el libro es estilo surfero porque me han mandado como muchas cosas surferas. Bueno, esto no es una púa de la guitarra. ¡Ay, no me lo puedo creer! ¿Qué han puesto? Chicos, mirad. Supongo que será como la canción de la banda sonora del libro. Si escaneas el QR te lleva a la canción Spotify. Y por último, pero no menos importante, una camiseta. Supongo que el chico será cantante o algo a la vez de surfero, no lo sé porque aquí hay canciones. Mil gracias a la editorial por el envío, yo de verdad estoy alucinada, o sea, me siento súper agradecida y tengo un montón de ganas de leer este libro. Es que la edición encima me parece preciosa. El siguiente libro me llegó por parte de la editorial Faeris hace 2 semanas y es Un pacto de almas perdidas de Vanessa R. Migliore. Este libro todo el mundo lo está leyendo últimamente, o sea, ha tenido como un boom muy fuerte, a la gente le está gustando un montón, o sea que yo tengo mil ganas de leerlo. Es como
como de vampiros y romance, pero es que la portada me parece una pasada. Creo que en general el grupo de Faeries está haciendo muy buen trabajo con los libros que está sacando, porque mirad, la portada de este libro es como una sobrecubierta y tiene dos portadas para que elijas la que más te guste. Entonces tú sacas la sobrecubierta, literalmente en el reverso tiene otra portada que le puedes dar la vuelta, tener la portada que más te guste. Yo, me parece preciosa, mirad, bonito, por favor. Es que, no, en serio, creo que la editorial Faeries está haciendo muy buen trabajo con las ediciones que están sacando. Mil gracias por el envío de este ejemplar. Hace poco me leí ya un libro de fantasía y romance de vampiros, entonces voy a esperar un poco a leer este para no saturarme en el mood vampírico, pero lo quiero leer antes de que termine el año. Creo que este es un buen libro, a lo mejor para otoño. También os quería enseñar los dos libros que me compré la semana pasada. Me pillé la segunda parte de la saga de Lee Stoneford. El primero es Rozando el cielo, el segundo Jugando fuerte. Son unos libros de romance, en plan sport romance, que a mí me gustó un montón. El primero, Rozando el cielo, lo leí el año pasado y me encantó. De verdad, romance sano, spicy, adictivo. Está contado por los dos puntos de vista, si no recuerdo mal. Y sobre todo la visibilidad que se le daba a la salud mental, a las inseguridades, todo. O sea, me encantó el libro. Yo, por mí, súper recomendado. De verdad, es que me gustó un montón. Y hace poco salió la segunda parte, Jugando fuerte, y tengo muchas ganas de leerlo porque sé quién es el protagonista de esta novela, porque ya aparece en Rozando el cielo. Por cierto, son historias independientes, ¿vale? Cada historia es de una pareja distinta, para que lo sepáis. Y este lo quiero leer dentro de poco, por eso fui y lo compré, básicamente. Tengo muchas ganas de leerlo, así que os iré contando, pero en general las críticas que estoy leyendo es que es incluso mejor que el primero. Y el otro libro que compré es Yo entrando en mi era cowboy, porque me compré Mordiendo el polvo, la novedad romántica de Titania, que es una novela romance cowboy. Y amiga, yo estoy en todo el mood cowboy últimamente, o sea, dame todo lo que tengas de los cowboys, que yo me lo voy a leer. Así que esta novela me gustaría leerla ahora en octubre. Además es muy finita, es mucho más fina de hecho de lo que yo me esperaba. Son 281 páginas, esto te lo lees en dos tardes. Así que este es que me lo voy a leer yo creo que la semana que viene y os contaré qué tal. Que tiene muy buena pinta y la portada me parece como de los libros cowboy western de los años como 80-90 y me gusta un montón. Y el último libro de este super book haul es la edición especial de Una corte de niebla y furia, que llegó por parte de Crossbooks y mirad qué edición. O sea, perdón, yo estoy enamorada. Pero es que aparte de la edición por aquí, mirad lo que es la cubierta por dentro. No, 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 no. No estoy bien, no estoy bien. Por favor, por favor, por favor, mirad los detalles. No, no, no. O sea, Crossbooks, te amo, gracias por hacer estas ediciones, gracias por mandármela porque yo me siento súper afortunada. Este es mi libro favorito, de Una corte de rosas y espinas, evidentemente. O sea, este libro yo me lo tatuaría en todo el cuerpo, literalmente cada palabra que hay aquí escrita. Y me encanta esta edición, gracias a la editorial por mandármela, porque es que estoy obsesionada, no puedo parar de mirarla. Y nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho el book haul. Estoy como muy emocionada, estoy en un mood muy lector. A ver, siempre estoy en el mood lector, pero ahora estoy como que tengo muchas ganas de que haga ya frío para cerrarme a leer a tope. Dejadme en comentarios si hay algún libro que haya enseñado que ya hayáis leído, que os ha parecido, y así compartimos opiniones y puedo ver un poco qué esperar de los libros. Y también si hay algún libro que no conocíais y que os haya llamado la atención. Nos vemos el domingo que viene en el próximo vídeo. Un beso.